estés a bordo de nuevo, cazador. Muy buenas, chicos, bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras. ¿Cómo estáis? Continuamos con Skyrim. ¿Qué pasó en el anterior gameplay? Que se crasheó. Últimamente, pues a veces el juego me tira al escritorio directamente cuando carga o... cuando cargo, partida. Después de X cargadas, pues en alguna de estas se crashea. Así que se acaba abruptamente el gameplay. Es por eso, ¿vale, chicos? Bueno, afortunadamente no ocurre cada demasiado tiempo, pero bueno, también toca un poco la polla. Vale, cuando sales de aquí, ya sabéis que hemos estado con Syndic ahí matando a gente en forma de hombre lobo para este dios de Aedra, que es Hirsin. Pues cuando sales de la gruta, me pidió matarle, pero yo no lo maté. Sin embargo, me alié con él para matar a mucha gente mala, a los cazadores. Y ahora aparece para rendir cuentas. Pues no he podido derrotar a Syndic. Vamos a ser en plan de... ¡Ay, no he podido! No es un fallo, mi sirviente. Al abatir a mis demás cazadores, has dado la vuelta a la cacería. Oh, molto bene. Y no eran presas fáciles. Molto bene. Continúas divirtiéndome e impresionándome. Sigue con mis bendiciones. Thanks. Syndic va por ahí. Bueno, menos mal que dijo, me estableceré aquí, en la gruta donde no haya civilización. Y va por el puto camino que va a Carrera Blanca. Eso sí, ¿eh? Pasar desapercibido, Syndic, se te da de puta madre, amigo. Creo que además... Bueno, yo no lo voy a matar. No voy a matar a un compañero. También se le puede matar y obtener una recompensa. Pero lo que hemos obtenido es... poder usar el anillo de Hirsin. Si me lo pongo, ahora tendría un poder... Perdón, aquí... Que bueno, pues que hace que pueda transformarme más veces en hombre lobo que esperar a la forma bestial normal. Así que como somos brujo lobo, pues nos va a venir de puta madre. ¿Vale? Cuando usemos un poder, el poder normal, si queremos volver a usarlo y no está cargado, pues usaremos el anillo. ¿Qué os parece? Eso está molto bene, ¿a que sí? Y no lo tengo que tener puesto, solo que cuando lo quiera me lo pongo y cuando quiera me lo quito. Eso está de puta madre. De momento, anillo de salud y ya está. Bien, pues ya está hecho. Vamos a volver a Falkrith, porque justamente en esa gruta había una misión. Hicimos dos misiones, la de Hirsin y la del hombre este. La de Kust, no, la del tío este que nos pedía el anillo. Digo el anillo, madre mía, cómo estoy. El diario de Runil, el diario de Runil, eso es. Así que, a ver, un segundo, Jotica. Vaya, ayuda a la gente. Muy bien. La marcamos. Mapita. Bueno, mapita, brujulita, ¿no? Es que ¿cómo estoy hoy, tío? ¿Cómo estoy hoy? Pues brujulica. Brujulica, bonita, preciosa ella. Espérate, que no vaya a ninguna parte. Es el responsable del cementerio de Falkrith. Tengo tu diario. Gracias. Es una colección de cosas de las que me arrepiento y que no quiero olvidar. Toma. Te prometí que te daría esto. Creo que Runil tiene los ojos bugueados, o a veces sí, porque fíjate cómo los tiene. Da un poco de miedo, la verdad. Vale, ¿qué me dio? ¿Qué me dio? ¿Me dio dinero y me dio cosas? No me acuerdo. No lo he visto porque estaba fijándome los putos ojos de este hombre. Pero creo que nos ha dado pasta, ¿no? Nos ha dado pasta, creo yo. Muy bien, capucha. Tengo dos capuchas de mago. Una que puedo vender y la hostia. Y aquí puedo encantar cositas, que tengo un montón de anillos dignos de encantamiento. No la desperdicies. Vale, y necesitamos 5.000 de oro para empezar a hacer nuestra casa. Que gasté mogollón de pasta en conjuración, en que me enseñara Runil cosas. Pero bueno, cosas peores han visto in the life. Vamos a esperar... Ah, son las 6 de la mañana. Bueno, pues esperamos 3 horicas. 2, 3. Y Falkrith vuelve a la normalidad de la mañana. ¡Crash! Y una vez vuelve a la normalidad, nosotros vamos a vender cositas buenas. Echa un vistazo. Vamos a echar un vistazo, amigo. Vamos a ver qué podemos vender. Una capucha de mago principiante, por ejemplo. O podríamos desencantar. Antes de hacer nada. Si robas algo de mi tienda, lo lamentarás. Te puedo ofrecer. Hay quien dice que son basura. Podría comprar. Son tesoros. Es que gemas de alma, tío, comprarlas es un gasto de dinero. Nos vemos, visitante. Innecessary. Necesito almas para encantar cosas.
Y herrería también me gustaría. Estas botas, ¿por qué las tengo? Es que es la hostia, tío. Vale, tengo, a ver. Tengo 12 gemas de alma insignificantes. Aunque no, aunque esto está mal, porque me pone aquí que está vacía, ¿veis el icono? Y no debería estar vacía, ¿o sí? Vacía, vale. Vacía, vacía. Ah, pues no está mal, no está mal, está bien, ¿eh? Vale, tengo una insignificante y dos inferiores. Necesito ir cazando moñerías para llenar la gema de alma, ¿eh? Muy bien. Bueno, igual hay que seguir haciendo misiones, la verdad. Bueno, y de ayudar a la gente de Falkrid solo tengo una puta misión. La misión del herrero no la voy a hacer. De momento es súper larga y muy coñazo, la verdad. Por alguna razón tengo aversión a las misiones de Falkrid. No me gusta, me aburren, no sé por qué. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres? Vale, aquí nadie me dice... en alguna otra ocasión. Podría necesitar tu ayuda. Aquí nadie me dice nada. Nadie me dice nada, baby. Así que vamos a movernos a Carrera Blanca. Y creo que todavía estoy muy verde para seguir haciendo las misiones de los compañeros. Creo que estoy muy, muy verde, amigo. Cuando el imperio se rindió ante el dominio de Albert... Y algún vestidico para mi hija tampoco, porque Belezor no tiene ese contenido, ¿verdad? Si lo que quiere, echa un vistazo. No se ha renovado el tío. Con cosas, no tiene un vestidico para la chica. Una lástima. Llevo espada de plata. Esta la voy a guardar al final, ¿eh? Aunque contra los no muertos no estaría nada mal. Son bonitas las espadas de plata, tío. Son muy guapas, tío. ¿Qué coño acabo de hacer? Vuelve cuando quieras. No sé, pero yo cargo partida. No sé qué he hecho. Le he dado el botón central del ratón y se ha ido la espada. Pues no se va a ninguna parte, ¿eh? Este gameplay está siendo un poco extraño, ¿no, amigo? Este gameplay está siendo muy extraño. Tengo pociones que puedo vender, eso sí. Si ves algo que te guste, dímelo. ¿Te interesan mis pociones e ingredientes? Me interesan, amiga. Me interesa venderte pociones a saco. Así que... ¿Dónde está? Poción de aguante menor. Podríamos vender, por ejemplo, 5 pociones de aguante menor. Vale. Tengo 1400 de oro. Y también podríamos vender... Las de curar de enfermedad no están mal y valen una pasta. Vamos a vender 3. Bien. Y por supuesto las de los venenos estos súper guapos. Vamos a vender los caros. 397. Perfecto. Bueno, nos plantamos en casi 2000 de oro. Vuelve siempre que necesites algo. Quiero que me den misiones para matar bandidos, tío. ¿Qué pasa con las misiones de matar bandidos? Hay mucho bandido en el mundo y no me lo dicen. ¿Eh? ¿Mucho por qué? Adelante. Avísame si puedo ayudarte, Enar. Si es trabajo lo que necesitas, ¿qué me dices de cortar, tío, un poco de leña para el fuego? Serio, ¿por qué no me dais trabajo, hijos de puta? Ahí va la hostia, tío. Que no me dan trabajo de un siglo. ¿Qué mierda está pasando? He cobrado la recompensa. La recompensa está cobrada, tío. La recompensa está cobrada. ¿Qué me dice, tío? Yo estoy seguro de que la recompensa está cobrada. O bueno, de todas maneras, lo que vamos a hacer es también desencantar algún objeto. Igual puedo desencantar una capucha de mago para tener el encantamiento de más magia. Y no sé, voy a ser un poco escéptico en lo que corresponde a...
Eso puede ser un poco estético, ¿no, tío? Lo que corresponde a esto, a que me dé trabajo el otro. Pues si no me dan en la posada, no me va a dar el... ¡Gilipollas! Me cago en... ¿Dónde está? ¿Cómo odio cuando no está aquí el subnormal este, eh? Vale. Bien. Vale, puedo desencadenar una capuchita. Cuenta del dragón para discutir por el conflicto. No está mal. Igual como los demás grandes guerreros. Creo que también los brazales de arquería vamos a aprovechar y los vamos a quitar. Muy bien. Y podíamos encantar, por ejemplo, este anillo de oro con reforzar arquería. Pues el único que puedo hacer. Con la gema de alma inferior. Es un encantamiento decente, pero sin perfecto. Solo has arañado. Vale. Anillo de plata, gema de alma inferior y reforzar arquería. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué ventajas podemos darnos. Magia, salud, aguante. Bueno, un poquito de magia porque estamos parcos de ella. Y dentro de poquito ya la conjuración de los huevos. Al final habrá venido bien, venderle, digo, bueno, comprarle y gastar el dinero en aprender conjuración. Porque a este paso, tío, vamos a tardar un puto siglo. Elocuencia estaría bien. Ciertamente también. Discreción, al final la arquería no tengo mucha cosa. A una mano. Y la armadura pesada no ha avanzado tanto. ¿Por aquí qué hay? Puños de acero. No vayas aquí, vete. Hostia puta, vete aquí. Vete aquí, pesadilla. Es que, tío, está cerquísima. Amortiguado. Esto, pues bueno, poquita hostia. Este sí que molaría, pero claro, hasta llegar a nivel 70, pues llega Rita. 50... desequilibrio, sin más. Este, pero claro, hasta llegar aquí. Y la siguiente es 40. Bueno, esta está cerquita. A una mano habría que seguir dándonos. Eso es cierto. Arquería habría que darnos también. Cuchilla, quebrantahuesos, esmaza. Ataque salvaje. Bien. Bueno, ya tenemos esa. Joder, necesitamos subir niveles de la hostia, tío. Yo creo que ya cuando subamos el siguiente nivel, casi tendríamos la conjuración. O deberíamos tener la conjuración ya. Parece que esta condenada guerra, hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente. Un poquito para on fire, lanzarnos. Vale. No quiero comprar, quiero vender. Vamos a ver, Bien. Subida a la elocuencia. Bien. Tanillo es la polla, tío. Esto también te lo vendo. Lo podía encantar, pero ¿sabes? Bueno. Si tienes aptitudes, deberías unirte al Colegio de Magos de Hibernalia. Es que es imbécil, es que lo mataría. Es que le metería un hachazo en la cabeza, tío. Odio tener que ir a buscarle ahí arriba al pavo este, ayudante del Jarl, el macho. Pero cómo da tanto asco, tío. Cómo das tanto asco. ¿Dónde está, tío? Está aquí. Pero llevas un siglo en el gran pórtico, tío. Es que me cago en la puta. Ah, pues no está. O sea, ¿dónde estás, hijo de puta? Me estás enfadando. No querrás verlo enfadado. Soy un brujo lobo legendario, hijo de perra, ¿Dónde está el ayudante del Jarl? ¿Qué pasa con la gente? Que no me da trabajo y no está. ¡Hijo puta! Estás todo el puto día comiendo, cabrón. Que los divinos te bendigan. Que el suelo que pisas tiemble a tu paso. Disfruta de tu visita a Cuenca del Dragón.
No me están dando trabajo estos cerdos de mierda. Y no sé por qué. No tengo puto trabajo en ningún sitio. Pues sabes que te digo que voy a hacer. Voy a hablar con los compañeros. No pierdo nada hablando con Kozlak. No sé lo que me va a decir. No quería avanzar demasiado, pero bueno. Incluso como hombre. ¿Dónde está mi hija? Dando vueltitas por Carrera Blanca. Cuando quiera tiene una casa. Así que, muy bien. He estado sirviendo a los guerreros de Jorvath. Desde que tengo... Vale, está aquí abajo, vamos a ver. ¿Qué nos va a contar? Este buen hombre. This good man. Hostias, todo el mundo. Tal vez vaya luego a la destilería. A ver qué andan destilando. Se puede ver. Bueno. Gracias por venir. ¿Querías verme? Sí, joven. Siéntate. Yo me siento. Ahora cuéntame. Dicen que has tenido las manos ocupadas. Ella y yo tratamos de vengar la muerte de Sjor. Vuestros corazones están llenos de dolor. Y el mío llora la pérdida de Sjor. Pero ya hace mucho que se vengó su muerte. Os habéis cobrado más vidas de las que exigía el honor. El ciclo de venganza podría perpetuarse durante demasiado tiempo. En cualquier caso, tengo una tarea para ti. ¿Conoces el relato de nuestra transformación en hombres lobo? Hombre, fue una bendición de Hirsing, una maldición de los antiguos compañeros. Sí, es típico de él. Pero como en todo lo relacionado con la fe, la realidad es más compleja de lo que quieren hacer ver los fieles. ¿Cuál es la verdad? Los compañeros tienen casi 5.000 años de antigüedad. ¿5.000 años? Hostias. Este asunto de la sangre de bestia solo nos atribula desde hace pocos siglos. Uno de mis predecesores fue un buen hombre, pero estrecho de miras. Hizo un trato con las brujas de la Aquelarre de Glenmorin. Si los compañeros cazaban en nombre de su señor, Hirsing, nos concederían un gran poder. No creyeron que el cambio fuera permanente. Las brujas ofrecieron un pago, como todos los demás. Pero nos habían engañado. ¿No sois más poderosos ahora? Las brujas no mentían, desde luego. Pero es más que un cambio físico. Verás, esta enfermedad no solo afecta a nuestros cuerpos. También se filtra hasta el espíritu. Al morir, los hombres lobos son reclamados por Hirsing para su divino coto de caza. Eso parece. Para algunos es un paraíso. No desean más que perseguir a sus presas junto a sus amos por toda la eternidad. Y esa es su elección. Pero yo sigo siendo un nórdico de pies a cabeza y deseo que mi alma descanse en Sovngarde. Eso es respetable. Eso es lo que he intentado averiguar en el ocaso de mi vida. Y por fin he hallado la respuesta. La magia de las brujas nos esclavizó y solo su magia puede liberarnos. No nos otorgarán ese don voluntariamente, pero podemos extraerles sus viles poderes por la fuerza. Quiero que las encuentres. Ve al aquelarre que celebran en la espesura. Aniquílalas como un verdadero guerrero salvaje. Y tráeme sus cabezas, pues es donde residen sus poderes. A partir de ahí, tal vez podamos deshacer tantos siglos de impureza. No quiero deshacerme de esta bendición. Pues es una putada, porque... A ver, si uno quiere... Si uno desea... quitarse la maldición de hombre lobo, que lo haga. Yo no quiero quitármela. Esta vez no dispondrás de ningún hermano de escudo, pero el espíritu de Ysgramor te acompañará para restaurar el honor de su legado. Que Talos te guíe, muchacho. A ver, entonces, la verdad, acaba con las brujas, consigue la cabeza de una bruja de Glenmoril. Hombre, si él se quiere curar, que se cure. Yo no me quiero curar. ¡Contrólate! ¡Contrólate! ¡Hijo puta! Bueno, esto va a ser complicado. Las brujas cuervo no son fáciles. Tienen hechizos de... ¿Qué? Esas prisas. Tienen hechizos de llamarada, ¿sabes? Y...
Y se antoja difícil. Pero las voy a matar. Vamos a guardar en este punto. Aquelarre de Glenmore. Mira, cresta de punta del cuchillo. Está cerquita, ¿eh? No te quedes, está muy lejos. Desde la gruta del hombre hinchado también podríamos ir. Pero esto queda más cerquita. Vamos a probar. Vamos a probar hacer eso. Además, justo venimos. Nos ha hablado de Hirsin y justo venimos de haber hablado con Hirsin en este gameplay. Al principio, así que. Lo que va a ser complicado es. Vale, tengo. ¿Qué quieres, amigo? Necesito unas cuantas almas. Así que. Vuestras almas serán mías muy pronto. Bien. Cargando almas, claro que sí. Mira lo que me han hecho estos lobos. ¿Qué coño? ¿Un puto de estos? Ya hacía yo. No. Ahora Dan War, no, por favor. Ya decía yo que me han hecho estos lobos y tengo un puto vampiro detrás. Cabrón de mierda. ¡Mamones! ¡Que estamos en legendario! Yo aquí matando lobos y de repente esto es la expansión Dan War total. O sea, yo que no sé muy bien. No, quieto, mego. No, a mí no me des. Me cago en la hostia. Como para hacer misiones de estas estoy, ¿eh? Es que me matan enseguida, tío. Bueno, vamos a volver otra vez a hacer lo mismo. Confiando que no me hagan una emboscada, tío. Pero me la van a hacer. Yo diciendo, tío, que venga, que no pasa nada. Que son lobos y de repente, hostias, tenía vampiros detrás y la polla con cebolla. Bueno, ya que estoy, voy a convocarle. Claro, eso es. Y supongo que ahora... ¡Cojones, me cago en la leche! Ahora. ¡Captura! Vale. Y quizá ahora no... Porque como su aparición es aleatoria... Decía yo, no hacen tanto daño los lobos. Estaba flipando, digo, ¿qué daño es este? Ahora no aparece el vampiro. Pero de vez en cuando te emboscan, ¿eh? Hay que estar preparado. No, está ahí el amigo, está ahí. Lidia, ¿dónde coño estás cuando se te necesita? Está atrás. Muy lista, Lidia, ¿eh? ¿Los sabuesos dónde los tiene? No, no los tiene. Son fuertes estos vampiros. Se acabó la carga, me cago en la leche. Cuidado, no me voy a acercar porque esta te mata de una hostia. Te hace un fatality que flipas. Así que mejor que se entretenga con el tanque. No, manos sanadoras no. Hostia, tío, lo tengo todo mal puesto, colega. No le queda mucha vida a este hombre. Pero bueno, Lidia puede petar con ese pedazo mazo que lleva. No. Oh, lo va a pasar mal, con los menús, de verdad, La espada y el hacha. No, cuidado, a mí no. No. Ahora aparece el sabueso. Ahora va y me aparece el puto sabueso, tío. Manda cojones, la hostia. Hostia, otra vez para allá, tío. Es increíble. Nada, a matar lobos de nuevo. A ver, por favor. Ponme este hacha ya de una puta vez. Y habrá que usar la congelación. De un poquito ahí está. Bueno, la congelación no, porque... A ver, lobo, venid.
¡Hala! Más armas. Ahora, guardamos aquí. Vale. Y vamos a convocar a la Tronac, que nos va a secar toda la puta vida. Lidia, ven, ¿eh? Está de cerquita. Me cago en la leche, tío. Es que somos muy débiles, tío. Y está viniendo mucha peña. ¿Dónde estás, hija de puta? Oigo, oigo. Oigo a la zorra, la oigo, ¿eh? ¡Es un hombre lobo! ¡Es un hombre lobo! ¡Ahí va la hostia! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ahí va la hostia! Un cazador, pero un cazador hombre lobo, hijo de puta. ¡Ahí va la puta hostia, colega! ¡Ahí va la hostia! Un cazador y su puta madre, tío. Tiene la capacidad de tirar, ¿eh? De tumbar a los amigos también, ¿eh? Este no es muy fuerte. No, 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 no. ¿Dónde vas? Estás corriendo, cabrón. Oye, el Fatality está muy bien, pero que no ha muerto. Vaya hostias, chaval. ¿Qué está pasando aquí? Un cazador, pero hombre lobo, ¿eh? Ahí donde lo tienes. Un colmillo en mamut, ese es bueno. Tienen bastantes cosas, ¿eh? Tienen bastantes cosas. No sé, me han dejado para arrastre, tío. Bueno, 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 la que se espera aquí. Pues con la bruja es cuervo ni te cuento. Necesitamos cargarla también, la esta, ¿eh? Joder, macho, con los menús. ¿Qué me está pasando hoy? A ver, el hacha, vamos a utilizar la insignificante. Lo único que veis que la insignificante, subimos muy poco encantamiento cargando objetos. No sé, pero a ver, tío. Quiero que venga la hija puta esta. Con los sabuesos de mierda que tiene. Pero no la voy a ver, porque ahora ha venido un cazador. En fines. Vamos a continuar por aquí, señor. Pues dura, ¿eh? El Atronac dura al final, ¿eh? Dura y bastante. ¡Wow! Por aquí puede haber gresca, ¿eh? ¡Hostia, eh! ¡Cómo mola, chaval! La de peñíscola que ha salido ahí en forma de bichófilos. Mola un huevo, tío. Me ha asustado. No puedo saltar por aquí. Ole, ole, texturas. Estaba por el otro lado. O sea, está. Está por aquí. Por aquí se va, por aquí. Uf. La que nos espera. La que nos espera va a ser gorda, amigo. Uf. Tiene mala pinta, ¿eh? Tiene mala pinta, amigo. Wow, qué guapo, ¿no? Hostia, Pedrín, cómo mola, tío. Mola un cojón de mono. Qué guapo este juego, tío. Buf. Buf.
La que nos espera aquí, amigo. Vamos para adentro. Me cago en la leche. Vaya, eso digo yo. Esto me da mala espina. A mí también. Bueno, desde lejos y gracias. Ese, tiene ese hechizo, que además es un Atronach de... Es un Atronach de hielo, y el fuego, pues no le va bien, ¿sabes? Wow, cuánto daño le es. Lidia, joder, vete pa'lante, tía. No quiero tu puto arco, quiero tu puto mazo. ¡Vamos! Aunque aguanta el tío, ¿eh? Lo bueno es que esa bruja... A ver... Pues no está utilizando la magia desde cerca. Lo malo es que se va a curar. Yo no me voy a acercar a eso. O sea... Lo tiene más... Lo tengo más claro que el agua, tío. Le va a tener que dar la arquería a puntos, ¿eh? Porque... Es que no me quiero transformar en hombre lobo. No todavía, tío. Y encima resiste en congelación. Manda cojones. Esa es la putada. Está un poco... ¿No? Está un poco que no está haciendo nada. O sea, araña un poquito, pero poca hostia. ¡Bum! ¡Bum! No sé. Me ha parecido tan complicada. Cabeza. Hostia, Pedrín, tío. La cabeza. La tengo la cabeza. Con una cabeza, ¿vale? Opcional. Matar al resto. ¿Y qué pasa si mato al resto? Llevarle sus cabezas con una bastaba. Tampoco sé si debo matar al resto, la verdad, pero... Bueno, voy a ir donde Kozlak, ¿vale? Y si queréis que mate al resto, me decís. O yo qué sé. Mira, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y no sé qué hacer, la verdad. O sea, sí que quiero ayudar a Kozlak a curar su licantropía. Yo no quiero curar la mía. Entonces, ¿qué hago? ¿Mato al resto y sigo y hago la misión? Pero eso no... Mira, ahí veo más. Ahí están las brujas, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Sigo, mato al resto o no sigo la misión y la termino aquí y le llevo la cabeza de esa? ¿O qué hago? Me podéis decir, ¿vale? Y nada, que eso. Que hasta la próxima.